Armando Di Filippo es un investigador de relevancia para Latinoamérica en temáticas vinculadas con el desarrollo, el comercio y la integración económica. Es licenciado en Ciencias Económicas y magíster en Economía y docente en diversas universidades del mundo. Formado en la CEPAL, donde también fue asesor, director e investigador profesional, Armando es un referente de los estudios sobre el desarrollo y ha realizado contribuciones a la filosofía económica, la epistemología, la ética y la política. En Economistas Argentinos, Miradas de un País, Armando Di Filippo. Entrevista, Claudio Coronel. Armando, ¿cómo estás? Muchas gracias por darnos este espacio de conversación. No, al contrario, gracias a ustedes. Encantado de poder decirles algo, espero que valga la pena. No, seguramente, porque la verdad que el recorrido que tenés y las temáticas que tocás son muy interesantes y muy profundas, y de hecho, muy vigentes. Armando, estudiaste la carrera de licenciatura en Ciencias Económicas en la UNL. ¿Qué fue lo que te impulsó a iniciar los estudios en esta disciplina en la economía? Bueno, en realidad, yo inicié mi formación durante la era peronista, digamos, entre 1945 y 1955, hice la primaria y la secundaria. La primaria en una escuela pública común y corriente de la ciudad de Rosario. La secundaria la hice en una escuela nacional de comercio que estaba vinculada a la Facultad de Ciencias Económicas. Creo que en Buenos Aires también hay universidades, con la cual yo como secundario ya estaba metido adentro del edificio y dentro de la interacción con los universitarios, aunque yo no era universitario, yo era secundario. Bueno, esos son detalles. El hecho es que la escuela primaria, 1945-1952, yo soy un tanto prehistórico desde el punto de vista generacional. Después la secundaria, 1952-1957, o sea, todo el periodo peronista. Exacto, sí. Y muy fuertemente influido por el ambiente que significaba ese peronismo, digamos. Sobre todo viniendo yo de una familia que más bien operaba, eran de izquierda, los Di Filippo, digamos, varios de mis tíos, etcétera, pero eran todos o anarquistas, o no anarquistas pone bombas, sino anarquistas de lo que estudian filosóficamente, sí. La visión anarquista, eran o socialistas o radicales, pero todos unánimemente eran antiperonistas, ¿no? Uh-huh. Con lo que, cosa que después yo advertí como un fenómeno general de la ideología universitaria argentina durante esa época, donde predominaban estas visiones, incluso las de izquierda, pero todas tenían en común una especie de rechazo, ¿no?, a esta especie de populismo que existía. Bueno, durante este periodo, este clima ideológico, de cierta hostilidad hostilidad nuestra hacia todo lo que significaba el peronismo, incluso la gente de izquierda tomaba el peronismo como algo ajeno, que había llegado para romper un poco los cuadros ideológicos tradicionales del país, uh-huh. incluyendo en esos cuadros ideológicos al comunismo y al socialismo, a los Gioldi, que todos eran intelectuales, era un socialismo y un comunismo muy intelectual, digamos, ¿no? Bueno, todo eso recibió ese choque tremendo, que yo, siendo un niño o un adolescente, lo sentí, ese choque tremendo a la cultura argentina, que significó las oleadas, ¿no?, de migrantes que llegaban, que en la Plaza de Mayo coreaban, se exageraba, pero efectivamente había una hostilidad recíproca, ¿no? Uh-huh. Alpargatas sí, libros no, uh-huh. Por un lado, por el otro lado, algunos políticos argentinos hablando del aluvión zoológico, creo que es una expresión que usó un,
un hombre de izquierda en Argentina, un político de izquierda. Esa expresión ya implica un alto grado de desprecio hacia el pueblo que en ese momento estaba. Bueno, o sea que yo me crié en ese ambiente, ¿no? En un ambiente que era peronista, pero dentro de la universidad y dentro de mi familia, una cosa que podemos llamar como gorila, como claramente antiperonista, ¿no? Y bueno, después, durante ese periodo yo empecé a reflexionar, especialmente al final de la escuela secundaria, y me interesé bastante en las ideas de Arturo Frondizi. Después que vino el golpe que derrocó a Perón, Frondizi logró, en una especie de acuerdo con Perón, instalarse. Uh-huh. Recibió como 15 o 20 golpes militares, una cantidad increíble de golpes militares y de planteamientos. Pero era un hombre que tenía ideas. Uno podía estar o no de acuerdo con él, pero tenía ideas. Y yo leí un libro de él, que yo tenía 17, 18 años. Leí un libro que se llamaba algo así como Industria Nacional, no, como Industria Argentina y Desarrollo Nacional, donde él planteaba una posición desarrollista, ¿no? Desarrollista vinculada al desarrollo de determinadas industrias y petróleo, en fin, toda una dinámica que generaba toda clase de adhesiones y rechazos, más rechazos que adhesiones, porque la política universitaria era más bien de izquierda, ¿no? Todos los alumnos que estábamos ahí éramos o socialistas o comunistas, o radicales, o demócratas progresistas. Estoy hablando de mis 17, 18 años, mi tránsito hacia la universidad, ¿no? Bueno, finalmente ahí hubo un golpe, uno de los 30 golpes que le hicieron a Frondizi, él cayó, digamos, ¿no? Yo entré a estudiar en ese momento, ya estaba físicamente adentro de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral. Estaba ahí eran mis clases, estábamos compartiendo un edificio que todavía existe, ahí en Boulevard Oroño, y ahí había una interacción con los estudiantes, y muy poca interacción con los universitarios, pero también la hubo, ¿no es cierto? O sea que había una cierta contaminación de preocupación política o preocupación ideológica, ¿no? Bueno, entré a la Universidad Nacional del Litoral para estudiar la carrera de contador y luego seguir la de doctorado de ciencias económicas, si tal cosa era posible. Frondizi era presidente y desde un punto de vista universitario, él implantó las universidades privadas, o generó, no me acuerdo exactamente, pero creó una competencia entre la universidad pública, laica, tradicional, argentina, y la universidad privada. Apareció en el escenario la universidad privada, ¿no? Y eso, bueno, generaba ciertos problemas. Dentro del centro de estudiantes estábamos los laicos que estábamos a favor de José Ingenieros, de la reforma universitaria, de la izquierda, digamos, como nosotros la concebíamos en ese momento, que era la izquierda. Y del otro lado, estaban por un lado los ateneos católicos y otros grupos que eran más bien de derecha, ¿no es cierto? Era una época donde existía un consejo directivo con participación estudiantil. Uh-huh. Yo fui al delegado del consejo directivo en ese momento de la universidad, de la Facultad de Ciencias Económicas. Después fui delegado del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Litoral, pero siempre con una posición a favor de lo que podía ser el laicismo, podía ser un poco la izquierda socialdemócrata, ¿no? Esa es la onda, ¿no? Por el otro lado estaban los católicos, los grupos católicos, ¿no? Pero había un ambiente de solidaridad. Bueno, ahí se armaron grandes peleas entre los laicos y los libres, en el periodo ese universitario, los que estaban a favor de la universidad privada y los que estaban en contra, ¿no? Yo te estoy dando importancia al ambiente en donde yo viví, al ambiente histórico, porque lo otro es los cursos que iba siguiendo, pero eso no sé si no tendría tanto... No, yo creo que el clima
de los hechos históricos que confluyen a la decisión de una persona de estudiar una carrera, porque muchas veces, y esto es importante, uno termina una carrera porque hubo hitos que lo llevaron a estudiar. Eso se observa mucho más con personas que la han estudiado en tiempo atrás, que dice, hay momentos, yo para dar un ejemplo y validar lo que está diciendo, conozco mucha gente que dice, yo estudié economía a partir de la crisis del 2001 en la Argentina. Yo creo que hay hechos que definen a las personas y los encaminan. Así que la verdad que sí, me parece muy, muy interesante. En ese momento la carrera era de contador y después la licenciatura era como una especie de posgrado, ¿o se abre la licenciatura en economía en el camino? No, en esa época uno se recibía de contador estudiando unos 4 o 5 años, dependiendo si era muy estudioso o no la carrera, de la cantidad de materias que iba rindiendo. Y después entraba al doctorado en ciencias económicas directamente. Después vino varios cambios de programa, porque yo estoy hablando aquí, estoy hablando del 58, 59, 60, 1960, ahí estoy hablando. Y en ese momento era simplemente la carrera de contador público, y 2 años más, o 3 años más, dependiendo de la tesis, etcétera, uno se recibía de doctor en ciencias económicas, ¿no? Cosa que yo sí pensaba hacer, pero bueno, las vicisitudes. Pero durante este periodo que estudié la carrera de contador, estaba en el centro de estudiantes. Y ahí los grupos eran, vuelvo a repetir, de un lado más bien los ateneos que eran católicos, de pro universidad privada, etcétera, etcétera. Y por el otro lado estaban los laicos, los reformistas, si se pudiera llamar así, los que seguían la tradición de la reforma universitaria. Yo recuerdo que nosotros gestionamos que viniera Alfredo Palacios, que es una especie de personaje mitológico, un socialista prehistórico que usaba grandes bigotes y se batía a duelo. Y vino Alfredo Palacio en 1960, cuando estaba haciendo su candidatura para senador, y ganó Alfredo Palacio, ganó a escala nacional, ¿no? En ese momento. Y él era una especie de socialdemócrata, ¿no? Y esa era una manera de ver el mundo que nosotros teníamos. Y él se preocupaba por los derechos de las mujeres, los derechos de los niños. Y tiene una gama enorme de cosas que son como socialdemócratas, ¿no? Y cosas que por el otro lado también el peronismo planteaba a través de 1949, la constitución de 1949. Pero había como un rechazo cultural. Una cosa era la vieja guardia, los de los migrantes italianos y españoles, qué sé yo, que habían formado una determinada manera de ver el mundo. Y del otro lado, el aluvión que había llegado de los peronistas y que no se digería, entonces, y muchísimo menos se digería adentro de la universidad. Entonces, la universidad era profundamente refractaria a aceptar la visión de mundo del peronismo y del populismo, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son algunas de las cosas que. Nosotros éramos radicales, éramos socialistas, éramos demócratas progresistas, porque en Rosario tenía mucha importancia los demócratas progresistas, el liderazgo de Lisandro de la Torre, por ejemplo, todo eso era muy, muy importante. Me acuerdo que íbamos a la casa, había una casa socialista que se llamaba Casa del Pueblo, ahí en la calle Córdoba, en pleno centro de Rosario, y decíamos en broma después, ¿no? Que nunca fue pisada por un obrero. O sea, que todos los que estábamos ahí éramos hijos de burgueses, chicos que estudiábamos. Yo creo que jamás entró un obrero, y muchísimo menos entró un obrero peronista. Pero Claro, no. por casualidad era como Un sacrilegio. una imagen de cómo funcionaba nuestra cabeza en ese momento. O sea que para todos los fines prácticos éramos, no todos, pero una parte éramos lo que después se llamó los gorilas, ¿no? No Claro. sé, no sé si está bien aplicado el término. Armando. Sí. Vos en los 70, si no averigüé mal, entrás en la CEPAL, ¿no? Momento donde ya existía una bastante profusa producción académica vinculada al estructuralismo y al dependentismo. ¿Cómo surgió esa oportunidad? Bueno, Yo en 1966
Me acuerdo la fecha, porque además fue la fecha que Onganía dio el golpe en Argentina, la época de los bastones largos, Sí. todo ese sacudón que tuvo la Universidad Argentina. Yo era ayudante de cátedra del decano de la Facultad de Ciencias Económicas de Rosario, el señor Samuel Gorbán. Y él dictaba el curso de Historia del Pensamiento Económico. El decano dictaba historia de las doctrinas económicas, del pensamiento económico, y que a mí me gustaba muchísimo, ¿no? Y yo terminé siendo un poco ayudante de él. Y con la ayuda de él, yo logré una beca bien modesta, ¿no? Una beca que daba la Universidad de Chile para ir a estudiar a Escolatina. Escolatina era la Escuela Latinoamericana de Economía para Graduados de la Universidad de Chile. Y ya había una tradición que los chicos, digamos, jóvenes, que no tenían ni mucha plata ni mucha influencia como para tener una beca e ir a Cambridge, ir a Oxford o ir a alguna de las grandes universidades, nos íbamos ahí a Chile, ¿no? Entonces yo logré esa beca, me fui a hacer el curso de magíster en ciencias económicas de Escolatina, Universidad de Chile. Entonces, cuando llegué ahí, pensaba volver a la universidad, ser ayudante del decano y seguir estudiando para el doctorado en ciencias económicas. Ese era mi plan. Pero el hecho fue que llegó Onganía, dio un golpe y el decano terminó preso, hubo un desparramo, vinieron los bastones largos, y entonces me quedé. Terminé la carrera y me quedé. De esa manera fui a parar a Chile y ahí descubrí, se puede decir que hice un descubrimiento, primero de Chile, que estaba pasando por un momento político muy importante, y segundo, entre comillas, hice un descubrimiento de lo que era América Latina o Sudamérica, porque yo tuve la suerte de caer en un momento de gran efervescencia ideológica. Donde pasaban montones de cosas por todos lados, digamos, estaba la Revolución Cubana, Sí. estaba el Che Guevara en la sierra haciendo cosas que después lo matan, estaba la Democracia Cristiana creando la Revolución en Libertad como una alternativa a la Revolución Castro-Comunista, pasaban una enorme cantidad de cosas y había un montón de gente allí, ¿no? Un montón de gente interesante. Bueno, exactamente lo que quiero decir con un montón de gente es, por ejemplo, que había muchos académicos que estaban exilados, ¿no? Por ejemplo, había sido el golpe en Brasil y que había derrocado a João Goulart, que era un hombre más o menos de izquierda, João Goulart, y había sido ministro de Trabajo ¿cómo se llama? Vargas, de Getúlio Vargas. Julio Vargas, sí. Bueno, y el golpe militar lo derroca a Goulart y hay un exilio, y ese exilio fue a parar a Chile en un grado importante. Entonces, cuando yo llegué, o poco después que yo llegué, no me acuerdo exactamente los momentos, pero poco después, ahí uno podía verlo a Fernando Enrique Cardoso, que luego fue presidente, estaba medio exilado y entonces fue a parar al ILPE, CEPAL. Ahí estaba María Concepción Tavares, que fue una de las ideólogas o de las estudiosas del estructuralismo latinoamericano. Yo tenía como condiscípulo a José Serra, que luego fue candidato a gobernador de San Pablo, y fue gobernador de San Pablo, y después fue candidato a presidente. Bueno, y José Serra era ayudante de cátedra de Aníbal Pinto. O sea que lo que quiero significar era que había un ambiente de efervescencia muy interesante, ¿no? Y yo en esa época estaba descubriendo, bueno, además mis condiscípulos eran de muchos países de América Latina, ¿no? Fundamentalmente brasileños, uruguayos, chilenos, y por lo tanto era una especie de latinoamericanización de mi cabeza, que ya no era Rosario, ya no era Claro. Buenos Aires, sino que se me había abierto un mundo nuevo, que a mí me gustaba mucho poder estudiar y poder entender. Logré ser
ayudante de cátedra de Osvaldo Zunkel, que estaba Claro. en el ILPES. El ILPES se había creado, estaba la CEPAL, digamos. La CEPAL era el foco de atracción y de irradiación. La CEPAL se había creado en los 50, ¿no? Y ahí el gran Pope, el gran líder, el hombre Mister Latinoamérica, era Raúl Prebisch, ¿no? Sí. Que entre paréntesis, eso creó siempre un problema, una contradicción terrible, porque en Argentina, Raúl Prebisch es la imagen del golpe del 55, es la imagen del plan Prebisch, después de nuevo, no me acuerdo, tiene otras intervenciones. Entonces el peronismo lo ha rechazado a Prebisch y hasta hoy tiene una pésima imagen. Es como esta película de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que son dos personajes que parece mentira que estén en una misma persona. Entonces en Argentina Prebisch tiene una imagen de oligarquía terrateniente vacuna y la tiene bien ganada Prebisch, ¿no? La tiene bien ganada porque Prebisch fue presidente del Banco Central, prácticamente creador del Banco Central argentino en 1930. Prebisch tenía 30 años y fue presidente prácticamente, no era exactamente el cargo, director general del Banco Central. Bueno, lo que quiero decir es que tuve una sorpresa, porque alguien que yo consideraba, claro, no lo conocía prácticamente nada, pero que yo consideraba como una especie de oligarca terrateniente argentino tradicional, llego allá y me encuentro con un personaje que está creando una imagen totalmente distinta, que está abriendo el campo a la industrialización, que está abriendo el campo a la relación centro-periferia, a las relaciones. Ofreció una alternativa de pensamiento económica innovadora y distinta a lo que se estaba discutiendo en ese momento. Completamente, completamente, ¿no? Y además con un talento extraordinario, porque Prebisch escribía muy bien, hablaba muy bien y escribía muy bien. Y es muy fácil leerlo, porque, bueno, era una época donde, y mucho menos Prebisch, no estaban llenando de ecuaciones sino que él hablaba nomás, o escribía, ¿no? Más como los economistas clásicos, fundantes de la economía, que la entendían más social que matemática como la estamos viendo ahora. Exactamente, ¿no? Bueno, y yo me formé un poco en eso. Entonces, este periodo para mí fue extraordinario, porque como me sumergí primero en todo el mundo chileno, que era un mundo interesantísimo de por sí mismo, porque ahí estaba, cuando yo llegué estaba Eduardo Frei Montalva, pero ya todo el mundo sabía que iba a ganar Salvador Allende la próxima elección, y estaban los conservadores todavía de Alessandri, etcétera. Entonces, este ambiente político de gran efervescencia era muy estimulante, ¿no? Era muy estimulante y bueno, había muchas reuniones, muchas charlas, muchos debates y había una cantidad, estaban los brasileños, como ya dije, exiliados, por todos lados había brasileños, estaba Teotônio dos Santos, Rui Mauro Marini, que luego crearon la teoría de la dependencia desde el punto de vista marxista, pero también estaba Cardoso y Faletto hablando de la teoría de la dependencia desde un punto de vista que pudiéramos llamar más estructuralista. Entonces, todos los días había debate, todos los días había cosas interesantes para hacer, y yo tuve la suerte de estar, la suerte de estar adentro de CEPAL, donde toda esta gente interactuaba. La gente que interactuaba es, bueno, Cardoso, Faletto, María Concepción Tavares, José Serra, todos daban vuelta por ahí, ¿no? Porque ahí estaba el ILPES, como el ILPES fue fundado por Prebisch después de fundar la CEPAL, ¿no? Y te pregunto, ya que vos tenías esos cruces con gente que nosotros leemos, ¿no? ¿Eran generosos en el sentido del diálogo, es decir, de prestarse al debate quizá con alguien que se cruza en el pasillo o esos ámbitos? ¿O en ese momento era más digamos, soy espectador hasta que tenga un nivel académico? ¿Cómo eran ellos en ese ambiente? Mira, depende de las personas, pero en general, depende de los casos, pero en general no eran muy generosos, no eran muy generosos. Trataban un poco de frenarse,
incluso en las charlas, ¿no? En las charlas que se daban, se dictaban. Un día a Aníbal Pinto se le ocurrió dictar una charla en la Universidad de Chile. Era profesor nuestro, digamos, pero también había mucha interferencia vocinglera, ¿no? Entonces alguien podía pararse, interrumpirlo y decir, no, porque la Alianza para el Progreso es una traición y la CEPAL es otra traición y el imperialismo y se mandaba un discurso de 15 minutos. Ah, claro. Entonces estaban como más retenidos, pero sí había reuniones, y había debates realmente por todos lados, pero eso era otro clima, era un clima ideológico en el fondo de Claro. debate, ¿no? Y la gente debatía, se enojaban un poco, pero debatían. No, no era un clima de violencia, ¿no? Yo Claro, no recuerdo. se estaba discutiendo el estilo de desarrollo de América Latina y cómo hacer para pasar del estado de subdesarrollo, que de hecho ellos construyen una categoría de subdesarrollo distinta a la tradicional, donde decíamos el subdesarrollo es único, a decir, no, ojo, hay distinto tipo de subdesarrollo y depende. Es Claro. muy interesante eso. Claro, claro que sí. Entonces, estaban distintos grupos. Había debates muy interesantes. El grupo brasileño, de pronto llegaba Teotônio dos Santos en distintos momentos, ¿no? Teotônio dos Santos y hablaba de la teoría de la dependencia y había una comparación con la teoría de la dependencia de Cardoso y Faletto, que también estaban estudiando la teoría de la dependencia al mismo tiempo. Teotônio dos Santos más marxista, igual que otro Rui Mauro Marini, que también estuvo dentro de esa línea de estudios, ¿no? Y otros más, que no me los acuerdo. Los alumnos iban a las charlas de Aníbal Pinto, a lo mejor en la Universidad de Chile, o dentro del ILPES, pero la CEPAL siempre fue cerrada. Yo siempre pensé que era un desperdicio, porque mucha gente interesante debatía los cursos del ILPES, ¿no? El Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, los cursos del ILPES. Por ahí pasaba mucha gente importante, digamos, y daban clases importantes en ese momento para lo que nosotros considerábamos, ¿no? Que era, bueno, repito el caso de Cardoso, Aníbal Pinto, Osvaldo Zunkel, es decir, los pensadores estructuralistas que acompañaban a Raúl Prebisch, ¿no? ¿Quién no estaba, por lo demás? Porque Prebisch tenía una... Bueno, no sé si contesté el comentario tuyo, pero hasta por ahí nomás, no, no era un asunto de una apertura total, no, no, no lo era, no lo era, ¿no? Ellos venían, daban su clase o daban su charla, pero en general no estaban dispuestos a que yo llegara, por ejemplo, y hubiera sido insólito que yo le hubiera pedido una conferencia o una entrevista a Prebisch, me hubiera dicho, ¿y de dónde salió? Armando, de la experiencia de la CEPAL, sabemos que tuvo su periodo de auge y después de los 80 como que algo cambió. ¿Vos considerás que algunas cosas las puedo intuir por lo que vos me decías esto de que eran cerrados, pero considerás que algo le faltó a la CEPAL como para poder dar el salto o estaba frente a una batalla en la que probablemente iba a terminar perdiendo más allá de la construcción? De toda una teoría que pudieron hacer que hasta hoy persiste, ¿no? Sí, puede ser que la CEPAL no se haya adaptado. Lo que pasa es que la CEPAL, uno se olvida, no era una universidad, sino que era un organismo de las Naciones Unidas, ¿no? Y como tal tenía la visión de mundo de lo que es Naciones Unidas, ¿no? Que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas, la cooperación internacional. Y eso venía todo en bloque, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, alguien podía decir entre los alumnos, ¿no? No, pero al final podía decir, Prebisch es un reaccionario, porque está a favor del Fondo Monetario Internacional. Entonces, lo que pasa es que Prebisch era un personaje que respondía a la cooperación. Y la cooperación el sistema de cooperación de Naciones Unidas era completo, era amplio, ¿no? Entonces, hubo unos cambios tremendos. Yo creo que la CEPAL fue actuando al compás de los enormes cambios políticos que iban habiendo, ¿no? La CEPAL
es un organismo internacional que responde a las directivas de los gobiernos que forman la CEPAL, ¿no? Entonces había una reunión de la Comisión Económica para América Latina, había que hacer el informe, por ejemplo, de 1975, de 1976. Y ese informe tenía que ser muy cauteloso. Claro. Incluso me acuerdo que se había prohibido, las palabras capitalismo y comunismo se habían prohibido. Entonces había que hablar de economías de mercado, había que hablar de economías centralmente planificadas. Claro. Y no, y si no, venía la censura muy fuerte. Para empezar por ahí, ¿no? Entonces el lenguaje tenía que cuidarse, etcétera, etcétera. Entonces la CEPAL siempre estuvo muy constreñida. Yo creo que fue un desperdicio, porque en torno a la CEPAL hubo una gran cantidad de gente interesante que luego pensaron y luego escribieron, ¿no? En la historia del pensamiento latinoamericano en esos años. Yo creo que la CEPAL se iba adaptando como podía a los tremendos bandazos, saltos que pegaba el panorama político en América Latina, ¿no? Y todo el periodo de los 70, que fue el periodo de los militares, de los autoritarismos militares, ¿no? Que en Chile, en Argentina, en Uruguay, 76, 77, era un autoritarismo militar muy duro, ¿no? Y Sí, sobre todo. fue una época, de hecho, de golpes militares casi digitados, podríamos decir. No Exacto. obstante, durante los años donde se construye la teoría estructuralista, donde hay las contribuciones de todos estos autores que vos mencionabas, viniendo acá al caso de la Argentina, podemos decir que Argentina experimentó en esa etapa de la industrialización por sustitución de importaciones o industrialización impulsada por el Estado. Un crecimiento no menor, aunque terminó siendo un proceso incompleto que algunos autores dicen que se iba a terminar agotando, pero lo cierto es que terminó colapsando, o mejor dicho, culminando ese proceso producto de una política antiindustrial que se inicia a partir del 76 con estos gobiernos militares. Pero yendo a la fase de crecimiento de ese periodo, ¿considerás que la Argentina logró encauzar una estrategia de desarrollo que haya estado inspirada en ese pensamiento de la CEPAL o siguió un camino propio, se desvió de las recomendaciones del estructuralismo? Bueno, yo he vivido en Chile y no he podido seguir día a día lo que pasaba en Argentina, pero yo recuerdo que por ahí por el año, no me acuerdo la fecha, pero hubo un momento en donde, después del derrocamiento de Frondizi, no, incluso después de Onganía, en el gobierno de Livingstone, por ejemplo. Livingstone fue un militar bastante desarrollista y de hecho su ministro de Economía fue Aldo Ferrer por un periodo. Y Aldo Ferrer era considerado evidentemente un discípulo, más o menos un discípulo estructuralista, un discípulo de Prebisch y un hombre que tenía muy bueno, que también participó en Naciones Unidas, no participó en Sí, CEPAL, pero pero las sí Naciones Unidas, sí. participó en Naciones Unidas. Y Aldo Ferrer tenía una ideología muy, muy representativa del estructuralismo, del cepalismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que era industrialista, claramente industrialista. Argentina, en ese momento, me parece que hubo un intento, por lo menos en lo que hace Aldo Ferrer, a través de un gobierno que en el fondo era un gobierno autoritario, porque Livingstone no había sido electo, pero él aceptó, digamos, en su momento, ser ministro, ¿no? Pero había una inestabilidad política muy grande, incluso dentro de las Fuerzas Armadas Argentinas, y entonces estaban las líneas más liberales dentro de las Fuerzas Armadas, estaban las líneas más nacionalistas dentro de las Fuerzas Armadas, y de pronto venía un golpe y en esta inestabilidad tremenda, digamos, ¿no? Se fue de diluyendo, ¿no? La industrialización, el desarrollo. Y sobre todo por los golpes, ¿no? Por los golpes militares, que cada vez que se trataba de construir algo, primero Frondizi trató a su manera de desarrollar un poco de un industrialismo, no se pudo, después hubo otros intentos, pero cada vez, bueno, yo soy prejuicioso en ese sentido y creo que
que hubo una frustración por esta especie de empate trágico político donde pasaba de un lado al otro, donde la cosa iba y venía, ¿no? Entonces yo creo que el gran problema argentino es un problema político, ¿no? No es un problema de desarrollo económico, y para explicar cualquier cosa, para explicar... Falta de consensos hacia una estrategia de desarrollo, exacto, que sea coherente incluso con las capacidades productivas que tiene el país. Exactamente, exactamente. Y bueno, por ejemplo, no sé, en el tema de la inflación, el mismo Prebisch en el año 1976, él volvió a la Argentina, ahí lo conocí yo a Prebisch, físicamente lo conocí, porque andaba siempre circulando por Ginebra, por Nueva York, estaba la UNCTAD, es decir, el otro organismo, ¿no?, que creó Prebisch. Prebisch fue un gran creador de instituciones, ¿no? Creó la CEPAL, creó el ILPE y creó la UNCTAD. No la creó porque todos esos fueron organismos burocráticos de Naciones Unidas, pero le dio el espíritu, le dio la ideología, lo que tenían que hacer, digamos, cómo lo tenían que hacer, ¿no? Entonces, recién en el año 1976 yo lo conocí a Prebisch y él volvió a la Argentina y ahí cambió su discurso y escribió, fundó la revista de CEPAL y empezó a escribir su libro, su último libro, que se llamó Capitalismo Periférico, Crisis y Transformación, ¿no? Y ahí es donde yo me vinculé con él. Ya teníamos un cierto grado de interacción. Bueno, estaba también a veces Reinaldo Bachrach, que es un argentino que ocupó, la verdad, cargos importantes en CEPAL, que vive y es amigo mío y está por ahí en alguna parte de Santiago, ya jubilado, igual que yo. Y entonces íbamos a almorzar o a comer con Prebisch en la misma CEPAL, y él nos contaba sus ideas, ¿no?, y yo debatía con él, y todos debatíamos con él, el tema del excedente. Entonces había una concepción del excedente que era marxista, que era el excedente como plusvalía, como explotación, y él discutía muy abiertamente, y escuchaba muchísimo, y aguantaba lo que le dijeran, si es que estaba uno invitado en un ambiente de diálogo, ¿no? Pero por el otro lado, el excedente de Prebisch era ganancia de productividad, el excedente era un fruto del desarrollo y no un fruto de la explotación. Y yo sobre eso trabajé un poco, y él tuvo la gentileza de poner en el libro que escribió, poner un apéndice mío sobre ese contraste entre la noción de excedente de Prebisch y la noción de excedente de Marx, ¿no? Y le gustó a él porque era una diferencia importante que distinguía, porque Prebisch usaba la expresión excedente, pero estaba lejos, muy lejos de la expresión, de ser marxista, muy lejos, ¿no? En realidad el origen de las ideas de Prebisch son más liberales, ¿no? Sí. Pero me fui por las ramas y tú me habías preguntado otra cosa, ¿no? No, pero hablando de producciones tuyas, en el último libro escribiste Desarrollo y la Integración de América Latina, una odisea inconclusa, obviamente. Te acercás al proceso de desarrollo a partir de la interacción, digamos, a partir del concepto de poder, y lo dividís en cuatro poderes. ¿Cómo crees, si lo podés llevar al caso de América Latina y si lo podés llevar a Argentina mejor, cómo pensás que estos cuatro poderes han jugado en el proceso de desarrollo regional? Mira, yo me inspiré en Prebisch, en definitiva, incluso al leer un poco las cosas, es él el que hace esa, en el último libro de él, Capitalismo Periférico, Crisis y Transformación, él desarrolla esos poderes, cada vez se fue inclinando más a una consideración que uno puede llamar política, porque todo lo que tiene que ver con el poder es político, digamos, ¿no? Entonces cada vez era menos economista lo que escribía, y cada vez era más político lo que escribía. Incluso en esta última etapa, él se metió con el tema de la inflación social. Uh-huh. Y la inflación social era, en definitiva, la lucha de clases a través de la inflación, o la pugna distributiva. La puja distributiva. Claro. Y eso, porque Prebisch, yo creo que siempre tenía en la cabeza a la Argentina. Sí, él hablaba para América Latina, pero en el fondo lo que había experimentado, lo que había estudiado y lo que había sido como político era la Argentina, ¿no?
Entonces, ese es un poco la visión. Ahora, ¿para qué sirve lo que él escribió? Digamos, yo creo que tiene alguna utilidad y especialmente puede tenerla para la Argentina, porque él ahí desarrolla muchos poderes, ¿no? Habla del poder militar, claramente, habla del poder militar, habla del poder, de poder burocrático, ¿no? De la burocracia, ¿no? Habla de muchos poderes, del poder social, que es el poder de la educación. Habla del poder gremial o sindical, que en Argentina fue tan importante, ¿no? Que se fortaleció justamente a partir del peronismo. Que se fortaleció a partir del peronismo y que fue el gran legado. Hasta hoy, el bastión que ha sostenido al movimiento peronista, cuando llega la hora de la verdad, son los sindicatos, digamos. Exacto. Entonces, Prebisch jamás se refirió a Perón, ni siquiera cuando almorzábamos ahí algunos jóvenes con él, jamás se refirió a Perón, jamás se refería a ninguna cosa política, pero leyendo su último libro es evidente que cada vez creía más en el trasfondo político y de poder, más que en el equilibrio de los mercados, en la oferta, la demanda. Todo eso sí, funcionaba, pero funcionaba en un marco político que primero determinaba las posiciones de poder. Entonces, yo creo que todavía hasta hoy, leer a Prebisch, en el caso argentino, puede ser provechoso, ¿no? Sobre todo porque Argentina no ha terminado nunca de salir de sus problemas y seguimos con los mismos problemas de hace 20 años o de 30 años, desgraciadamente, en muchos aspectos, ¿no? Yo creo que tú sabes muchísimo más que yo de todo eso. Si me empiezas a hacer preguntas en profundidad sobre los temas de tipo de cambio, inflación y todo eso, probablemente no. Pero también hay que reconocer que siempre hay un marco político, ¿no? Se llega a un momento en que los límites significan entrar al campo político. Eso es un punto interesante. Digamos, cuando uno piensa la desigualdad en América Latina, ¿no? A mí me parece, creo que muchos autores lo enfocan de esa manera, irremediablemente nos tenemos que ir a los procesos de independencia, ¿no? Entre comillas, de independencia, ¿no? Sí. Justamente tomando esta idea, nosotros, por lo menos yo lo pienso así y creo que muchos autores lo piensan de esta manera y en algún modo también creo que en el pensamiento estructuralista estaba, sobre todo en lo que es la teoría de la dependencia. Si nosotros nos vamos a lo que es la independencia digamos, de América Latina en los distintos procesos, en mi caso particular conozco más el del caso de la Argentina, pero es como que uno observa que hubo un cambio, si se quiere, de que dejamos de depender de la corona. Pero la estructura social, la conformación de la sociedad y la distribución de los recursos y de los roles dentro de la sociedad se mantuvo prácticamente igual. Algunos cambios, pero no hubo demasiado. Entonces, digamos, como que esa puja que ya había ahí, que quizá con el peronismo a los obreros se le dio cierto poder para que pudiesen reclamar y se los empoderó, pero que muchos dicen, bueno, el peronismo fue el momento o el objeto a partir del cual se generó toda una puja por el rol que le dio a los sindicatos, pero en realidad la puja, a mi entender, y los problemas del desarrollo argentino se pueden vincular ya en los momentos de la independencia. Completamente, yo estoy de acuerdo. Y eso es lo que hace tan complejo el proceso argentino y las corrientes historiográficas que hay en Argentina. Porque de un lado alguien dice, no, aquí hay que tomar San Martín, Rosas, Perón, entrando a lo mejor groseramente en los nombres de aquellas personas. Y hay toda una historiografía y una biblioteca de tipo nacionalista que está dispuesta a sostener estas ideas, ¿no? Y por el otro lado, bueno, está, no sé, Bartolomé Mitre, Roca, el mundo liberal, Sarmiento. Y entonces generalmente hay unos extremos y se hacen caricaturas, y unos son villanos y los otros son santos, o al revés. Y eso, como somos inclinados a intelectualizarnos hasta una extrema increíble, los argentinos, y a discutir y a debatir. Pero tienes razón, si te entendí bien, en que es un asunto que se remonta prácticamente a la independencia argentina, ¿no?
y que entonces tiene sus propios próceres y tiene sus propios movimientos, y está por un lado el liberalismo, con la democracia y la república, y por el otro lado está el pueblo, y los defensores de lo popular, ¿no? Y entonces ahí cae Perón, cae Rosas, y alguien podría agregar, no sé, bueno, no sé, pero hay una cierta distinción entre un grupo y otro de visión y de ideas, ¿no? Entonces, eso se ha seguido reflejando, pero también se ha reflejado en América Latina, porque en los años 50 el populismo estaba presente en Getúlio Vargas, estaba en Brasil, que luego siguió un poco con João Goulart, estaba presente en Ibáñez del Campo, Carlos Ibáñez, que eran militares populistas, desarrollistas, nacionalistas, algunos acusados de medios nazis, tenían toda una línea. Y por el otro lado estaba el liberalismo más propio, ¿no? Más académico, más. Y eso es un debate que ha seguido hasta hoy, digamos, ¿no? Es lo mismo si uno escucha un poco las visiones en Argentina, de los movimientos políticos de hoy, en el trasfondo del mensaje político de un lado, el trasfondo del mensaje político de ¿cómo se llama? De Juntos por el Cambio, es evidentemente una herencia liberal, básicamente, cuando llega la hora de la verdad, incluso hasta en las recetas, ¿no? Hay inflación, entonces los liberales dicen, no, pero es porque hay un exceso monetario, y es porque el gasto público, y es por la burocracia, y es por el pueblo, de gente que no trabaja, los ñoquis. Bueno, y del otro lado dicen, no, esto es porque fugan los capitales, la oligarquía argentina no genera su propia actividad industrial. Entonces es terrible, ¿no? Es terrible, ¿no? A mí me da mucha pena porque veo cómo a Argentina le cuesta tanto trabajo encontrar un camino, ¿no? Claro, es como que existe una falta de consensos mínimos que se remonta a una puja histórica, que se remonta a una estructura histórica, y que a veces a uno no lo quiere ser, pero termina siendo pesimista diciendo, bueno, a ver, uno puede pensar en política industrial, puede pensar en política macroeconómica, puede pensar en políticas de ingreso, distributivas, pero ¿cómo hacemos para poder mediar en ese conflicto que hay que no me va a permitir establecer un consenso mínimo y pensar en un plan de largo plazo hacia un estilo de desarrollo? Porque incluso el estilo de desarrollo entra en conflicto, porque el estilo de desarrollo industrial, porque vamos, el desarrollo industrial es el desarrollo económico, o sea, sin industria casi imposible pensar en desarrollo económico, pero resulta que ese modelo que muchos entendemos y que se debatió grandemente en la década de los 50, 60 y 70, y que se llegó en los 60 a un consenso de que, bueno, necesitamos industria, habría que pulir con más exportaciones, mejorar el perfil de las industrias, pero en definitiva se había llegado a ese consenso. Luego tenemos el golpe del 76, política antiindustrial, la vuelta a la democracia, no hubo cambios, los 90 no hubo cambios, es más, se afectó a la industria. Un breve recupero de la industria basado en el precio alto de los commodities, y otra vez volvemos a un gobierno con una política claramente antiindustrial, como fue el gobierno de Cambiemos, y entramos siempre en ese ciclo de, bueno, ciclos de intentos de expansión industrial y un momento a partir del cual, ya sea por restricción externa o sea por decisión política, se termina coartando esa posibilidad de desarrollo. ¿Cómo ves vos en el mediano y largo plazo la mediación de esos conflictos? Tal cual, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y sigue el proceso de este empate trágico con la grieta y la separación. Y sobre todo, yo diría, con un clima. Bueno, también hay otros elementos, ¿no? Está todo el tema de la corrupción. Pero la corrupción también fue un fenómeno latinoamericano, ¿no? Con Odebrecht en Brasil, y también se usó a veces como un mecanismo represivo, ¿no? Porque este es corrupto, es ladrón, ¿eh? Metían preso a mucha gente. Los llamados golpes blandos. Los golpes blandos, ¿no? Lula estuvo preso y después resultó
En fin, y entonces ahí eso envenena. Cuando se acusa a una persona de un delito, ya es para sacarlo del escenario, ¿no? Váyase a la cárcel, no siga haciendo política. Entonces eso también es tremendo, ¿no? Es muy, muy tremendo. Pero todo eso son cosas que continúan. Una cosa, y es que una de las cosas que yo quería decir es esta. La CEPAL, Drewitsch, tenía como una filosofía de la historia, ¿no? Las revoluciones, las grandes revoluciones. Drewitsch parte, toma como punto de partida la Revolución Industrial Británica. Después habla por ahí de la Revolución de los Estados Unidos, que es ya la electricidad, el petróleo, en fin, todo lo que fue el fin del siglo XIX. Y ahí es donde él va a desarrollar su política industrialista y su política integracionista, y yo diría latinoamericanista, ¿no? Porque también, eso es una cosa rara, porque también Perón era latinoamericanista, también Perón era industrialista, pero resulta que la visión de mundo y el autoritarismo y el personalismo de Perón eran, ya colocaban un proceso político que mucha gente no lo podía aceptar. Pero Prebisch hacía esa relación entre el desarrollo industrial o el desarrollo productivo o el incremento de la productividad del trabajo, digamos, ¿no? El producto por trabajador. Y ese producto por trabajador es el punto que Prebisch desarrolla siempre, no pierde nunca la pista, ¿no? Las ganancias de productividad, el desarrollo, la acumulación, el aumento del producto por persona. La productividad y la acumulación está metida, ¿no? Eso también es una diferencia. No tuvo nunca, tuvo poco de populista Prebisch, ¿no? Claro. Y tuvo mucho de sistemático y de generar, de luchar contra la sociedad privilegiada de consumo en la última parte de su vida, ¿no? Pero siguiendo esa línea, hoy ya Prebisch está muerto y ahora tenemos otra revolución, que eso es lo que a mí me interesa, me apasiona. Y que yo creo que se puede seguir fundando en las ideas del progreso técnico de Prebisch, que es la revolución de las tecnologías, de la información, de la comunicación y del conocimiento. Y ese es otro mundo que se abre. Por eso estamos hablando nosotros a la distancia, por eso podemos conversar. Y esas son las tecnologías que están dominando el mundo y que están generando otra oligarquía mundial, porque ahora es Facebook, es no sé, Huawei en China. Y son los que tienen el poder, de alguna manera, ¿no? Y un poder extraordinario. Y yo creo que también todo eso se puede fundar en un poco la visión estructuralista, ¿no? O sea que el estructuralismo es mundial, como lo vio Prebisch, y hay revoluciones mundiales también, ¿no? Entonces está la primera revolución industrial británica, la segunda revolución industrial americana, después hay de nuevos cambios en la época atómica y la cosa. El fin de la Segunda Guerra, y ahora hay otra tremenda revolución que está cambiando todo, ¿no? Que está realmente cambiando todo, incluso el centro hegemónico, probablemente. Pero todo eso es porque yo, en el fondo, sigo respetando mucho, en lo personal, estas ideas de Prebisch, y creo que todavía tienen mucha sustancia, no solamente Prebisch, yo aquí personalicé con Prebisch muchísimo, pero está Celso Furtado, el brasileño, que desarrolló mucho del tema del desarrollo, una perspectiva histórica. Está Aníbal Pinto, está Osvaldo Zunkel, está por supuesto Aldo Ferrer, que desarrolló todo su análisis histórico de largo plazo de la economía argentina, pero Previs siempre fue un poco el mascarón de proa, el que metía primero la. Además, el más viejo era antes que todo, pensando antes que todo, ¿no? Y después fue un gran fundador de instituciones. Pero yo creo que hoy todavía un enfoque estructuralista, que es un enfoque desarrollista, un enfoque que enfoca el progreso técnico, que habla del poder productivo, habla de los centros hegemónicos, habla del centro y la periferia, y al final de su vida también habla un poco de las corporaciones transnacionales, ¿no? Habló de las corporaciones transnacionales un poco, aunque ese no era el punto de él. Por ejemplo, él no, nunca habló de que la inflación estuviera vinculada
al monopolio, Claro, la concentración. a la concentración. Nunca habló de eso. Y sin embargo, uno podría decir que sí, que en Argentina, si uno mira la industria alimentaria, hay también unas cuestiones de poder que están ahí en juego y que, bueno, y son anteriores al tema del mercado. Después el mercado, eso lo decía Prebisch, ¿no? El mercado no puede sustituir a la política ni puede autorregularse, sino que el mercado es como una proyección del proceso político y social, ¿no? En ese sentido, yo creo que todavía se le puede sacar el jugo a muchas de las cosas que Prebisch planteaba, ¿no? Y a mí una de las cosas que me dan pena, y después paro y te dejo hablar, porque no te estoy dejando hablar, No, está bien. una de las cosas que me dan pena es cómo se ha olvidado a Prebisch, porque así como Celso Furtado es exaltado en Brasil, porque era brasileño, o Aníbal Pinto acá en Chile, son exaltados y se reproducen sus artículos y se debaten, Prebisch está olvidado. Allá no lo lee nadie. En Argentina, porque es un representante todavía en el subconsciente de mucha gente de la oligarquía terrateniente. Esa doble cara de la cual él es culpable, ¿no? Él es culpable porque cambiaba un poco su discurso. Cuando iba al plan Prebisch y al golpe del 55, era una cosa, y cuando volvía a la CEPAL, era otra cosa. Y eso no hay manera de. Lo que pasa es un poco. A Keynes se le acusaban de lo mismo, ¿no? Le decían, oiga, ¿por qué usted no se afilia al Partido Laborista? Y Keynes decía, no, porque eso no es mi clase, no es mi cultura, y yo cuando llegue la hora de defender posiciones, voy a defender las posiciones de la burguesía educada de Inglaterra. Hay algunas referencias Claro, históricas. de hecho, Raúl Prebisch es uno de los primeros que acerca a Keynes con su primera interpretación de la obra de Keynes. Me quedo con esta idea y que me parece muy interesante y también coincido que quizá es momento de recuperar a Prebisch. La realidad, por lo menos yo lo veo, la CEPAL, entiendo que es un organismo internacional, creo que sirvió como un medio muy importante para difundir estas teorías vinculadas con el estructuralismo, o sea, una teoría de un pensamiento realmente latinoamericano respecto de los fenómenos económicos y del desarrollo. Quizá hoy la CEPAL tiene otra función, ya creo que no, no, creo que yo, no sé si pensar igual, ya no podemos pensar a la CEPAL como se pensó en ese tiempo, Absolutamente distintas. pero claro, tenemos que, pero creo que sí, y comparto esto, y creo que también un poco es el rol de los que estamos en las unidades académicas de traer de vuelta al pensamiento económico latinoamericano y más en este tiempo donde por lo menos parecería que hay una cierta recuperación de una cierta mirada a Latinoamérica, una vuelta, si se quiere, a los progresismos con los problemas que hay. Quizás es tiempo de repensar de vuelta lo que no se ha logrado nunca, que la gran integración latinoamericana y, por Claro. supuesto, recuperar el pensamiento originario de Latinoamérica económico, pensado para América Latina, que justamente es el estructuralismo. Muy bien, sí, porque la CEPAL fue industrialista, Prebisch en su momento fue industrialista, pero también fue integracionista. Y él pensaba en una industrialización latinoamericana. Leyendo con atención lo que escribía, él esperaba una industrialización más latinoamericana. En ese sentido, se diferenciaba del desarrollismo tipo Frondizi o tipo Frigerio, que era un desarrollismo nacional. Aunque Frondizi por ahí también decía algo sobre la integración. Pero el gran integracionista fue Prebisch, digamos, ¿no? Y los estructuralistas, como Ferrer, por ejemplo. Aldo Ferrer en la Universidad de Buenos Aires promovió mucho el latinoamericanismo y el integracionismo. Sí, sin dudas tenemos una América Latina con todos los recursos complementarios entre sí, digamos, en vez de, por dar un ejemplo, que Venezuela le venda todo su petróleo a Estados Unidos, ¿por qué no vende ese petróleo a América Latina para fomentar un proceso de reindustrialización y de mejora técnica? Armando, muchas gracias, una entrevista, la verdad, muy interesante, muy buena, podríamos estar hablando creo que horas y horas sobre estos temas porque son muy interesantes, pero de nuevo, gracias aparte por prestarnos un ratito de tu tiempo para charlar estos temas. Gracias a ti, Claudio. Ha sido muy, muy entretenido y me alegro que haya sido un di diálogo fructífero. Muchas gracias.